Y en nuestra sección Candidatos sin Filtro, hoy Denison Mendoza nos habla de su liderazgo en sectores populares. El amor más grande que uno puede tener en su vida son sus hijos. Yo cuando pienso en Cali, pienso en María Paula y Nicolás. Cuando pienso en Cali, siento un amor enorme. Yo tomé la decisión que mis hijos nacieran en Cali. ¿Qué tanta confusión genera tu nombre? Vos sabés, pues cuando uno nace en barrio popular, los papás siempre usan extranjerismos. Mi nombre es un apellido suizo, entonces me pusieron así como a la gente en Buenaventura le ponían Usnavi. Desde muy temprana edad, Denison fue perfilando un instinto para liderar procesos. Yo estudié en el colegio Confandi. Cuando estaba en cuarto de primaria, el profesor del colegio Confandi me dice: Denison, andate para mejor para otro colegio, para el colegio Claret. Me becaron los padres claretianos. Chévere, conocí a mucha gente bacana, pero desde el colegio yo tenía ejercicio de liderazgo. Mi amigo del colegio, Mauricio Pérez, me dijo: Negro, a mí me dicen Negro, todos los amigos, Negro, entré a estudiar a la Autónoma. Estaban recién estrenándose la sede de Valle del Lili. Me dijo: y una carrera nueva que se llama Mercadeo y Negocios Internacionales. Fui, busqué el pensum, me gustó mucho y la verdad entré a estudiar a la universidad. Mercadeo y Negocios Internacionales fue una experiencia muy bacana. Agua Blanca y El Obrero fueron barrios que lo marcaron en su niñez y juventud, y el fuego salsero no podía estar ausente. Nací en el barrio Agua Blanca, en la comuna 11, al frente de la carrilera, un barrio popular. Hay que decirlo, yo era el dueño de la pelota en el barrio. Me iba bien, pero ahí veces la pelota iba para el caño de Santa Elena, entonces tocaba ir a reclamarla, a recogerla haciendo la culebrita. Mis papás agualuleros de zapato blanco, pues, con LP y todo. En mi casa los domingos se hacía el aseo con long play ahí sonando la salsa berraca, salsa brava de la Fania. Algunos de sus contradictores dicen que Denison en su discurso divide en vez de unir. Esto responde: nosotros representamos las ideas del cambio, nosotros creemos que Cali y Colombia necesitan unas profundas reformas para que haya igualdad, equidad. ¿Por qué quiere ser alcalde de Cali? Soy Denison Mendoza, nací en el barrio Agua Blanca, no soy el hijo de ningún político, no soy el heredero de la caña de azúcar ni tampoco soy el dueño del chontico. Quiero decirle a Cali que desde un barrio popular, a través de la educación, vamos a transformar la vida de los caleños y las caleñas como transformó mi vida.